Muchísimas gracias por estar con nosotros, Inés, en este programa Viajeros Voluntarios. Buenas, ¿cómo estás, Valen? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Inés, por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy justamente estábamos hablando de la multiculturalidad y de lo importante que es valorar las culturas a través de la música, a través del folclore, como un nexo importante para conocernos más como pueblo latinoamericano y para conocer cualquier pueblo del mundo, ¿no? Realmente un legado importante el que tenemos a través de la música, Inés. Cuéntanos, Inés, habíamos revisado un poco acerca de la labor que están ustedes desarrollando en pro de la cultura latinoamericana, de la cultura argentina. Están de gira ustedes por algunos países desde comienzos del 2014, me parece. Argentina, Sí, así Chile, es. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Cuéntanos acerca de esa aventura que están teniendo en estos momentos. Dale, bueno, acá estoy con mi compañero Germán, que se los presento. Buenas, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Con él conformamos el Cardón Dúo y desde enero de 2014 salimos de viaje por Sudamérica con nuestro proyecto que es de música folclórica argentina y tango principalmente. Y bueno, sí, estuvimos recorriendo primero el norte argentino, después estuvimos un poquito en Chile, en Bolivia, en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y ahora estamos nuevamente en Ecuador, ya estuvimos de nuevo en Colombia y ahora de nuevo en Ecuador porque estamos como de a poquito pegando la vuelta por tierra también hacia la Argentina para ir llegando hacia final de año. Pero muy bien, súper bien, tocando muchísimo, compartiendo la música de Argentina en los distintos lugares en los que tuvimos, aprendiendo mucho de las músicas en cada lugar al que visitamos, así que súper contentos. Sin duda un viaje enriquecedor el que han tenido ustedes, chicos, por Latinoamérica, no solo de alguna forma difundiendo la música argentina y latinoamericana, sino también enriqueciéndose, ¿no? Con las otras culturas de Latinoamérica, conociendo más de cerca al pueblo latinoamericano en cada uno de los países. Cuéntenos acerca de las presentaciones que han tenido a lo largo de este tiempo y cómo ha sido la acogida de Latinoamérica por su música, por sus canciones. Bueno, sí, lo que contabas un poco vos era un poco la idea. Nosotros nos egresamos de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y siempre tuvimos esa inquietud de salir a viajar y que se dé ese intercambio, ¿no? En los lugares propios, con la gente propia de cada región y de cada lugar. Y bueno, buscamos eso y se dio por suerte. Y con lo respecto a las presentaciones, la verdad que nos han recibido de maravilla en todos los lugares que estuvimos, por suerte. En muchos de ellos se conocía la música argentina, bueno, el tango de por sí se conoce mundialmente, el folclore quizás no tanto, pero quizás de la voz de Mercedes Sosa o compositores como Atahualpa Yupanqui son reconocidos, a alguien o escuchó o oyó Sí, hablar siempre de hay alguien ellos. que los conoce. Entonces, la verdad que es. No, nos han recibido súper bien. Y también nos pasa que quizás o no conocen nada de nuestra música, pero se sienten identificados porque la raíz de toda la música latinoamericana es la misma. Entonces sienten algo similar Con sus con sus músicas, claro. músicas. Ha sido para nosotros realmente muy interesante poder conocer cómo ustedes, además de músicos, son viajeros, o sea, están haciendo como esa doble labor. Nosotros, viajeros voluntarios, también nos encanta viajar, pero ustedes viajan y hacen música, ¿no? Y es muy interesante. ¿Cómo se acoplan con esta dualidad, digamos así, viajar, hacer música? ¿Cómo va ese recorrido? En primera instancia es una unión bastante estrecha porque hemos, digamos, garantizado económicamente todo el viaje con las presentaciones. Así que ahí ya hay una unión necesaria porque es nuestra herramienta de trabajo, tanto cuando estamos allá en Argentina como cuando viajamos. Pero después, además, es un punto muy positivo porque la música es, como contaba Germán recién, es bien recibida en todos lados, es bien recibida por la gente de los lugares, es bien recibida por otros viajeros. Entonces, siempre es una buena herramienta para relacionarse con la gente, tanto en la misma situación de estar viajando como nosotros, como las personas que viven en los lugares que visitamos. Así que es una, digamos, una dualidad casi perfecta, diría yo, viajar con la música.
Increíble. Sin duda es perfecta y el legado que van ustedes dejando de la música argentina a través del disco de ustedes que se llama Un mismo suelo, también es interesante, ¿no? O sea, el legado de la cultura, del folclore argentino y latinoamericano se va quedando en cada uno de los rincones hacia los cuales van visitando. Ustedes están girando desde el 2014. ¿Hasta qué tiempo piensan seguir girando y promocionando su disco y promocionando, claro que sí, la música popular argentina y latinoamericana a través de esto? Tenemos pensado estar llegando a Buenos Aires hacia fines de octubre aproximadamente y a fin de noviembre tendremos un cierre de la gira en un lugar muy querido por nosotros en Avellaneda, que se llama, que es una sociedad de fomento, Crucecita Oeste, donde hemos tocado muchas veces con otros proyectos también. Eso va a ser el 21 de noviembre, así que antes tenemos que estar por allá seguro Para preparar todo. para armar eso. Pero esa es la idea. Fines de octubre, principios de noviembre, ya vamos a estar arrimando al hogar. Van a estar regresando. Ahora cuéntenme, ¿cómo se desarrolla la composición de las canciones? ¿Quién lo realiza? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo va la inspiración por ahí? Te cuento, el disco Un mismo suelo igual está compuesto por todas canciones populares de otros, ¿no? De otros compositores argentinos, así, algunos muy reconocidos, otros no tanto, pero así de nuestro gusto. Después tenemos otro disco que es del proyecto que tenemos ahí en Buenos Aires, que se llama De Raíz, con el cual hacemos composiciones propias. Hemos sacado un disco también a principios de 2013 que está todo integrado por composiciones del grupo. Y ahí, bueno, hay un poco de todo. Germán, del dúo, Germán es el que más compone. Yo ahí soy más intérprete que otra cosa. Hago algunas cositas, pero no tanto. Y hemos, bueno, obviamente nuestro show como dúo a lo largo de la gira se ha ido modificando. Uno va incorporando cosas, surge la composición en el viaje, entonces hemos ido incorporando quizás, hemos ido incorporando canciones propias a lo que en un principio por ahí en el repertorio era como más las canciones que la gente conoce, las cosas que por ahí eran más reconocidas. Y Ahora fuimos es. incorporando así de a poquito más canciones propias y ahora toca grabar otro disco, digamos, porque la idea es plasmar eso que fue surgiendo en el viaje en algún disco. ¿Cuánto tiempo les tomó grabar este disco que se llama Un mismo suelo? ¿Cuánto tiempo Bueno, más o menos? sí, lo grabamos antes de salir durante todo el mes de diciembre, anterior a ese enero que nos fuimos. Así que fue un trabajo así bastante rápido. Sí, noviembre y diciembre lo dedicamos a sacar el disco porque fue realmente grabado con la intención de sacarlo de viaje, digamos, no fue casual. Ahora también nosotros queremos saber un poco más acerca de cómo podemos acceder a la música de ustedes. En el caso de que nos estén escuchando y estén interesados en acceder a su música, ¿hay tal vez algún portal en internet en el cual las personas Sí. pueden escuchar su música que nos cuenten? Sí, claro. Está por un lado nuestro sitio web, que es elcardonduo.tk. Ahí está, hay videos, parte del disco, y después está el SoundCloud, que es también SoundCloud barra elcardonduo, ¿no? Y ahí también está gran parte del disco para escuchar. Y después en el Facebook vamos subiendo cosas en vivo, videos. El Facebook es también El Cardón Dúo. Ahí nos pueden encontrar, darle me gusta a nuestra página y enterarse de cómo va la gira. Ahora, Germán, tú como compositor, ¿has estado tal vez en este tiempo de viaje realizando algún tipo de composición? ¿Te ha inspirado este viaje por Latinoamérica? Sí, algo ha surgido. Hemos estrenado algunas cosas en el último show acá en Cuenca, en la Sala de Cultura. Así que sí, por suerte van saliendo cosas nuevas, también propias de ritmos argentinos, ¿no? Que es como lo que más me gusta componer. Y seguro en estos días subiremos algo de lo que fue ese show y algunas canciones nuevas. Porque para mostrarlas, ¿no? Ya que están ahí recién saliditas del horno. Claro, la inspiración sin dudas va surgiendo en este tipo de viajes y de experiencias. ¿Algunas anécdotas que quieran compartir con nosotros en este periplo que han tenido por este tiempo en Latinoamérica? ¿Algo que quieran comentarnos o contarnos que haya surgido en este viaje? Bueno, siempre surge un montón de cosas en el viaje. Como decimos siempre, hemos tenido un montón
de formas de vida, un montón De de familias. familias que nos han recibido, hemos viajado de todas maneras. Así que las anécdotas son un montón. Pero bueno, eso es lo más importante, como que comprender y ver cómo vive la gente en distintos sitios y de manera totalmente distinta, ¿no? Y eso es increíble, porque un día te levantás, tenés una forma de vida de un estilo, a la semana te levantás con otra familia y se vive totalmente diferente y todo pasa hoy día, ¿no? Sí, En el mismo fueron dos tiempo. años con muchas vidas diferentes, ahí, muy loco. Toda una Hemos vida, viajado. sin duda, viajar 2 años y conocer tantos países, tantas ciudades, y hacerlo de la forma en la que ustedes lo hacen, ¿no? Un poco más conociendo a profundidad cada una de las culturas que se van desarrollando, no al estilo turismo, ¿no? Sino al estilo de viajar con profundidad, ¿no? De Exacto. viajar conociendo y de viajar enriqueciéndose como músicos y también como personas, ¿no? En torno a este proceso que se va desarrollando en cada uno de nosotros con los viajes, que nos hace profundizar muchísimo más. ¿En qué han profundizado ustedes, hablando de profundidad ya? ¿En qué han profundizado ustedes a través de este viaje? ¿Qué es lo que han conocido de ustedes mismos o lo que han conocido en torno a los lugares a los cuales han visitado? Para mí un aprendizaje muy importante es como el despojo un poco de las cosas materiales, ¿no? Uno cuando va viajando intenta tener lo menos posible porque se hace muy pesada la mochila y para moverse. Entonces, al principio por eso y después por el estilo de vida que uno va teniendo, como que va comprendiendo que no son tantas las cosas que se necesitan para vivir feliz. Y que hay una gran cuota de necesidad del consumo de uno que lo hace creer que se necesita tanto, ¿no? Y viajando eso se pierde un poco y está buenísimo. Y después también es como un entrenamiento de relacionarse con la gente, como con un montón de gente muy diferente y a cada rato gente nueva. Eso es como algo que por ahí en la cotidianidad de la vida, cuando uno está quieto en un solo lugar, no se presenta tanto y al estar así en movimiento se presenta permanentemente. Y no es fácil estar todo el tiempo relacionándose con gente nueva, con gente de diferente, con gente de un lugar, de otro lugar, con estas costumbres, con las otras. Y es un entrenamiento muy lindo porque lo hace a uno mucho más tolerante, mucho más flexible, mucho más de buscar como la esencia y no dar tanta cabida a la superficie. Oficialidades, ¿no? Creo que esas son de las más lindas cosas que el viaje nos deja. El vínculo con la gente y cómo construir vínculos con la gente en general. Sin duda, lo que tú mencionas, Inés, es muy interesante, el construir esos vínculos, ¿no? Y qué mejor que como artistas y con la difusión de todo lo que se va desarrollando con este disco que ustedes han tenido y que lo han estado, pues, proyectando a lo largo de todo este tiempo en los diferentes países. Ahora, Inés y Germán, ¿alguna recomendación para las personas que nos están escuchando, músicos también que quieren viajar, que quieren hacer lo que ustedes están haciendo? ¿Cuál sería la recomendación que ustedes les darían a aquellos chicos? Que lo hagan sin dudas, que no te tengan miedo porque se puede viajar de muchas formas. Es un mito que hay que tener mucho dinero ahorrado para viajar. Hay muchas herramientas. La música es una herramienta muy, muy buena, pero no es la única. Hemos cruzado viajeros con un montón de formas distintas de sostener su viaje. Así que nada, cuando existe la inquietud de viajar, hay que prestar atención a esa inquietud y seguirla, porque nada, el mundo es demasiado grande para quedarse en un solo lugar toda la vida y si hay una posibilidad y unas ganas y un interés, es suficiente para animarse, suficiente. Ahora, tal vez Germán nos quiere decir algo también en torno a eso. Sí, yo creo que es un poco lo que decía Inés, es la cuestión de animarse. Uno antes de viajar, por lo general tiene como, entre comillas, la vida armada, ¿no? En el lugar donde está, o está un poco cómodo, tiene trabajo, o tiene una dinámica de vida, ¿no? Ya preestablecida, y como que viajar es una aventura, no sabe con lo que se va a topar, tiene miedo, hoy no, y de qué voy a vivir, y qué va a pasar.
Y un poco eso, como que es congelado. uno se hace la cabeza con esas cosas. Una vez que uno empieza a viajar, todo eso desaparece y se da cuenta que es hermoso, ¿no? Que es lo más lindo, que el viaje te lleva de un lugar a otro y que cada lugar y cada experiencia es una forma de crecimiento para uno mismo. Que vale más que cualquier dinero o buen trabajo o estabilidad, ¿no? Económica que uno pueda tener. Sin duda, sabias palabras las tuyas, Germán, en torno pues al crecimiento que uno tiene a través de los viajes y cómo uno se va despojando poco a poco de esas seguridades, entre comillas, que uno tiene dentro de un sistema preestablecido y cómo uno va conociendo y va llenándose de toda esa buena energía, de esa conexión con la gente. Para cerrar ya la entrevista, chicos, tal vez algo que yo no haya mencionado sobre ustedes y ustedes quieran contarlo, alguna cosa que se haya quedado suelta y que yo no haya podido abordar dentro de la entrevista. Creo que hemos abordado mucho, ¿no? Sí, No se me bastante. ocurre ahora qué más puede ser. Sí, nada. Lo último que estábamos hablando me parece súper importante. Esto de que se animen a viajar, que la gente se anime a viajar y a conocer. Y ese viaje diferente, ¿no? No el viaje de turismo, sino el Sí, viaje a no, no sé profundidad. si. Exacto, como que quede eso flotando de la entrevista me parece súper bueno, interesante. Exacto. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. Justamente ahora al final de la entrevista vamos a colocar uno de los temas de ustedes extraído del CD, Un mismo suelo. Muchas gracias, Inés. Muchísimas gracias, Germán, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa y estamos tocando justamente el tema de la multiculturalidad y cómo valorar a las diferentes culturas a través del folclore, con esa conexión artística que tenemos con nuestra tierra. Muchas gracias, chicos. Les mandamos un Gracias. saludo a Ecuador. La mejor buena vibra, que cierren esa gira de la mejor manera, que vengan acá y con muchísimo éxito, con muchísima buena onda. Los estamos esperando aquí en Argentina. Un saludo muy grande Muchas para ustedes. gracias. Bueno, Gracias, un muchas gracias. placer. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias Gracias. mucho. Gracias, chicos. Estuvimos hablando justamente en este momento con Inés Crespo y Germán Coppola. Ellos se encuentran ahora en Ecuador, justamente en la ciudad de Cuenca. Ellos forman el grupo El Cordón Dúo, el dúo El Cordón Dúo. Música popular argentina y latinoamericana. Cabe recalcar que ellos están girando desde el año 2014 por Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, llevando pues este legado importante en torno a la cultura, los estilos de ellos, la chacarera, la zamba, el chamamé, el tango y la milonga. Así es que para nosotros un gustazo haber estado con estos chicos justamente el día de hoy hablando de este tema tan interesante. Nosotros vamos a escucharlos en este momento, vamos a escuchar a El Cardón Dúo con este disco Un mismo suelo y estaremos regresando con más de folclore y cómo podemos conocer otras culturas a través de la música y su folclore.